Camarada. Bienvenido oficialmente, camarada. Milei, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, está, Johnny? Un gusto enorme estar aquí. Sí, muy bien. Gracias por venir, como siempre. No, un placer, por favor. Bueno, tenemos plaquitas, tenemos de todo. Y tienen las tarjetas a mano también. Con la placa, sí. Vos futbolero, ¿te gusta, no? Y en una época tuve algo que ver con el fútbol, por él. Arquero. Buen arquero. Este hay que tenerlas para todas las entrevistas. Sí. Cuando detectamos... Si se va de tema, cassette, saca la amarilla. El casetómetro. Me gusta. Igual él tiene casetómetro. A mí se da cero. El mejor caso para empezar con el Justo él no. Claro, no, pero para no. La reta, ¿viste? Para los que... Claro. Amarilla. Sí, el coaching. Bueno, te voy a ir poniendo imágenes de la coyuntura y vos sos libre de responder. Siempre. Sí, siempre. Máximo Kirchner, a ver, dijo, Alberto es un aventurero. Esta fue la frase del fin de semana. ¿Qué te generó? A mí me parece muy preocupante el tipo de peleas que hay en el oficialismo. Esto es muy grave. Sí, coincido. Cuando vos tomás las grandes crisis de la Argentina, es cierto, tienen un bruto déficit fiscal. Argentina lo tiene, ¿no? El Rodrigazo en el 75-14, la tablita cambió en 81-11, la hiper de Alfonsín 8, digamos, la Celia la convertibilidad 7. Hoy tenés 10 entre Nación y el Banco Central, ¿no? Con el cuasi fiscal. Sí. O sea, con lo cual tenés todo. Es más, si empezamos a mirar los indicadores, está todo dado para que explote. Ahora, ¿cuál es el elemento que hace que se disparen estas grandes crisis? Dejaste un primer... Está todo dado para que explote. Sí, no, yo te estoy si querés lo explico, pero... No, está bien, pero... O sea, que te caiga la demanda de dinero. Ok. Cuando vos se te cae la demanda de dinero es cuando se te dispara estos problemas. ¿Y qué es lo que genera las caídas de la demanda de dinero? Sí. Los despiones políticos. Eso, este quilombo. Ese y varios más, no, de lo que digo, estuvieron haciendo, este claro. Este tipo de quilombo. ¿Cómo claro. Se ve en la calle la caída de la demanda de dinero? La gente no compra más. No, la gente sale a quemar los pesos como no. Sea. Vos fíjate que Rubinstein, ahí... La frase de Rubinstein. Claro, si ustedes me permiten, yo lo explico. Del lado de la oferta de dinero y del lado de la demanda de dinero. Fácil para la gente, esto. Estamos coqueteando con la hiperinflación. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. A ver, claro, porque vos tenés... La inflación, ¿cómo se genera? Por un exceso de oferta de dinero. Ya sea o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o porque pasaron las dos cosas a la vez. Sí. Bueno, en Argentina vos tenés el problema de los dos lados, ¿no? Tenés el problema con la emisión monetaria, pasada, presente y futura. ¿La pasada por qué? Porque la política monetaria tiene rezagos. Claro. Vos venís emitiendo, vos en los dos primeros años este gobierno emitió 11 puntos el PBI. Digo, por más que, digo, o sea, no, por más que hoy dejaras de emitir, No vas a parar la inflación, primer punto. Tenés un problema con la emisión presente por el tema del déficit fiscal o las estupideces esas como el dólar soja que te expandió 25% la base. Cualquier disparate de eso. Es más, el presupuesto prevé 6 billones de déficit, donde piensa meterlo el 75% en el mercado doméstico de deuda, a la luz Lelix. Claro. ¿No? Porque emite el Banco Central para financiar el Tesoro contra un bono y después lo esteriliza esos pesos con las LELICs. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las LELICs determinan la inflación futura. Y esto sí es grave. Vos tenés hoy por cada peso de base monetaria 2 de LELICs. Además tenés que paga una tasa efectiva del 107%. Ponele 100. Quiere decir que de acá a fin de año las duplicás. O sea, te vas a 4. Y además tienes que colocar una base más. Mm-hmm. Bueno, ¿te puedo llevar ese ejemplo? Una pregunta por afuera de la economía, yo no soy economista. Sí. Hoy el dólar blue está a 300 mangos. Se supone que la devaluación acompaña a la inflación. Si la inflación es del 100%, el dólar a fin del año que viene debería estar a 600 mangos. Es que no, eso no se puede saber, pero eso es una explicación más compleja. Pero veamos, porque no sabes qué va a pasar con la demanda de dinero. O sea, la demanda de dinero, vos para hacer esa cuenta, la demanda de dinero tendría que ser sólida, estable. No es sólida ni estable. ¿Te parece una locura pensar eso? ¿Que se duplique el valor del dólar? No, pero es que puede pasar cualquier cosa en Argentina. Porque vos fíjate que con eso, vos, con el despliegue que tenés de las LELIC, si lográs rolear lo que tenés y colocarlo nuevo, igual te quedan dos bases monetarias extras, con lo cual eso te lleva esto a una inflación del 200% piso. Pero, Javier, dame un segundo. Pero no solo tenés ese problema. Sí. Digo, yo acabo de describir el problema del lado de la oferta, que podrías multiplicar la base monetaria por 5, o sea, una cosa así. Pero vos tenés un problema más grave todavía, que es el de la demanda. Cuando vos tenés cepo, hacés déficit fiscal, inyectás pesos en la economía, empiezan a sobrar pesos porque vos los querés drenar y no podés. Querés comprar, anda a comprar dólares al oficial. No hay. Bueno, entonces, digo, quiere decir, hay un montón de pesos dando vuelta. Esos pesos, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un proceso, algún evento que dispare la caída de la demanda de dinero, eso lo que va a hacer es multiplicarte. A ver, Argentina tendría que tener una demanda de pesos en torno a 3, 4 puntos del PBI. Estás 10, 12, me tenés que tener un problema. Porque, digo, se te puede multiplicar por 3 o por 4 los precios. Sí. Pero eso es,
Digo, a ver, si, pero si vos ves un incendio, ¿qué haces? Ay, bueno, ahora vamos a hacer el protocolo, no sé qué cosa. No, la gente, bueno, bien, exacto. Digo, eso pasó con Alfonsín en el 89. La demanda de dinero se te despedazó a 0,2% del PBI. Hiper. Y por más que, bueno, emita, te vas a una hiper. Claro. Ahora, perdón que sí, te interrumpa. No, no, pero, por favor. No, pero Rubinstein coincide con lo que vos estás diciendo. Y, de hecho, dice lo mismo que decía cuando era analista económico. El tema que ahora es viceministro de Economía. ¿Cómo decís? ¿Con qué objetivo dice esto o admite que estamos coqueteando con la hiperinflación? Bueno, yo creo que lo dice en el sentido de mostrar... Es para Cristina, que, Javier, que me parece. Yo creo... A ver, yo creo que... Sí, porque eso es lo que es a ella como, la aterra. Déjame laburar, no te metas porque si no vuela todo por el aire. O sea, yo creo que quieren mostrar como un logro. Cuando vos, fíjate que renuncia a Guzmán, sí, el tipo de cambio se te escaló a 3,50. Sí, sí. 3,50. Exacto, digo, con Batakis, que es un desastre. Sí. Entonces, lo que quieren mostrar es que... Ahí vos habías empezado a tener un problema de la demanda de dinero. Eso, esa es la demanda de dinero. Ahí se iba hiper. Claro, entonces se puede gatillar. Porque el problema de estos fenómenos es que una vez que abriste la caja de Pandora, anda a agarrarlo. O sea, ese es el problema. Entonces, el día que te bajan el martillo, te cae la demanda de dinero. Entonces lo que, y esto, ¿sabes quién lo dijo? Lo dijo también The Economist. El rol de Massa. Sí. Como una suerte de poner una contención política para que no pase ninguno de esos desastres. Ahora, pero escucha, está todo el día torpedeándolo. Cristina, pero el riesgo está. Escúchame, Javier. Cristina para mí habló de vos el otro día. No te nombró. No te nombró. No sé si la viste, pero dijo. Creo que está el tape y todo. Es increíble. Hoy escuchamos en la televisión que alguien que presentan como lo nuevo en la política, para mí, dice que el mejor gobierno que tuvo Argentina es el de los 90, la convertibilidad. Y el mejor ministro fue el de la convertibilidad, por Cábalo. Mirá, míralo, míralo. Es increíble. Hoy escuchamos en la televisión que alguien que presentan como lo nuevo en la política dice que el mejor gobierno que tuvo la República Argentina es el de la convertibilidad, el de la década de los 90, y que el mejor ministro fue el de la convertibilidad. Pero la verdad, cuando uno comienza a mirar los números y comienza a ver lo que se dice, realmente tenemos un problema de desinformación muy, pero muy grande. Bueno, a ver, la señora suele tener recurrentemente problemas con los datos. La realidad, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigoyen que se llama Passing the Back, que desarrolla un índice de presión macroeconómica y que básicamente cuando analizás todos los gobiernos de la historia argentina, el mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Menem. Y si vos comprendés que... Creo que ella también lo pensaba. Que sí, lo dijo. Y creo que... Claro. Y al inicio lo chocó el auto un par de veces, el Carlos, hasta que vino Cavallo. Por lo tanto, el mejor ministro de Economía de la historia, además, es Cavallo. O sea, y eso... Después, el problema es que ellos tienen... Bueno, no se banca el archivo, ¿no? Porque ella misma decía que Cavallo era uno de los cuadros más lúcidos de la historia argentina. Bueno, y ahora sucede que no. O sea, antes defendieron la convertibilidad, ahora la condena. A vos te tira, ¿eh? Te suele tirar, Cristina. No, no, bueno, digamos, o sea... ¿Pero vos sentís que te trata de menemista para un mensaje a su núcleo duro? La verdad que no me interesa. O sea, digo, las barrabasadas y delirios que propone, lo único que va a hacer es hundir más a la economía. Ahora la economía está mal... Bueno, sí. Si aplicaras las cosas que ella quiere, digo, la prende de fuego más rápido. ¿De qué estamos hablando? Ella está gobernando, estamos de acuerdo, ¿no? Que Cristina, Massa... Sí, pero digo, vos tenés versiones en el plano de la economía mucho más radicalizadas y más cercanas al pensamiento de ella. Y la verdad es que, digo, eso de que quieren hacer déficit fiscal, financiado con definición monetaria, digo, es como tirar nafta al fuego. O sea, Javier, digo, no hay ni demanda de dinero, vos le vas a tirar más. Sí, sí. Javier, si salimos un poco de la economía y vamos a la opinión pública, te diría en términos psicológicos o en términos espirituales. ¿Coincidís con que los argentinos están tristes por sobre otras emociones? ¿Qué les vas a decir en el 2023 para sacarlos de ahí? Hay que conducir un grupo que está triste. Bueno... Yo comparto con vos plenamente que la situación de Argentina es gravísima. De hecho, los indicadores sociales hoy de Argentina son peores que los que tenías en la previa de la salida de la convertibilidad. En el 2001 vos tenías mejores indicadores sociales que estos. Horrible. O sea, con lo cual, hoy tenés 40% de pobres, tenés, digamos, 10% de indigentes. Digo, esos números van a empeorar más. O sea, la situación es muy complicada. Ahora, lo que sí yo puedo proponer es que hay solución a esto. Es decir... Y la verdad que no es un milagro. O sea, el mundo logró bajar la inflación, el mundo logró crecer
Y eso, eso vas a los libros de texto y está, no es que, tenés que... Y todos tienen más inflación que nosotros, digamos, estamos peor que todos. Eso bien, está claro. Exacto. Entonces, esto no es que no se pueda arreglar. Sí, se puede arreglar, pero de la única manera que vos lo arreglas es diciéndole la verdad a la gente. O sea, vos no le podés sanatear a la gente, no, bueno, esto. No, vos fíjate. Pero de decirle la verdad, no hay que decirle cuánto dolor vamos a sufrir, Javier, porque... Pero ahí afuera se te escucha, Jorge, o se escucha la posición liberal y dicen, se puede salir. Bueno, ¿y a qué costo? ¿Cuántos kilómetros de desierto hay? Bueno, está bien, pero esto es importante. Primero, por más que vos hagas la reforma monetaria en el primer día, ¿sí? Es más, aun cuando dolarizaras, vas a tener entre 18 y 24 meses de inflación, digo, toda la baja, que fue, por ejemplo, lo que te pasó en la previa de la convertibilidad. Vos pusiste la convertibilidad en abril del 91 y en el 93 eras el país con menos inflación del mundo. Pero, digo, te tuviste que fumar los rezagos de la política monetaria. Lo que hay que hacer es explicárselo a la gente. Yo por eso fui a Córdoba y presenté todo el programa económico. Sí. Fui a Mendoza e hice un adelanto de que era la dolarización. Y como era un tema muy técnico, después hice un seminario en un teatro para justamente explicar cómo se frena la inflación. Te hace la última de economía y te llevo a la política y ya no te lo... No, la intriga que todos nos hacen a nosotros es ¿por qué el dólar blue está tan tranquilo hace semanas cuando estamos hablando de que el Banco Central vendió reservas y que ahí sobran pesos en la economía? A ver, a mí me parece que el verdadero indicador cuando vos querés mirar el dólar es el contado con liqui. El contado con liqui está entre 310 y 320, oscila entre eso. Y básicamente, este gobierno, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve a garrotazos en la cabeza. Eso te sirve para anestesiarlo un poco, pero vos fíjate que... tienen que seguir poniendo nuevos dólares. Esos son equivalentes a nuevas devaluaciones. La cuestión del blue es, el dólar que vos vas y le compras a un arbolito. O sea, entonces de repente, si hay gente liquidando dólares, te aparece y que te baja y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Pero eso, el dólar, más próximo a la realidad de hoy, es el de 310, que entre el 310... El que vos haces con contado con liquidación, porque es un mercado grande, profundo, y donde puedes hacer esas transacciones. Bien. Y la realidad es que es una foto de hoy, pero si a vos de vuelta se te cae la demanda de dinero, abriste la caja de Pandora. Voy a lo político. Tengo Larreta y Bullrich para ponerte. Ay. Arranco con Patricia. Patricia, dale, a ver. Patricia, la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode. No te lo dijo a vos, tranquilo, se lo dijo a Felipe. ¿Qué te generó esto? Difícilmente me lo diga a mí porque nosotros tenemos una excelente relación con la señora Bullrich. Yo tengo claro a qué respondió la señora Bullrich. Esa es una metodología con la cual trabaja el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es que te manda gente a torpedear. Y eso lo podés ver muy claro, o sea, la forma... ¿Torpedear? Sí, claro, sí. Salen a ensuciarte. O sea, es más, tiene especialistas en campaña negativa trabajando para romper a todos los que tengan alguna ambición presidencial medible o, que tenga sentido. Entonces, si vos te fijás, el patrón, por ejemplo, con que lo atacaron a Manes, con el que me atacan a mí y con el que le ataca a Bullrich, es el mismo. Es decir, entonces salen, te pegan. Bueno, qué sé yo, entonces están esperando que vos reacciones. Porque, ¿quién filmó eso? No sé qué sé yo, ni idea. ¿Y quién lo filtró eso? No, dale. Bueno. ¿Quién? Patricia no fue. Pero no tenga duda. Déjame traer una cortita. Sí. Mañana 8:30 de la mañana están Macri, Bullrich y Larreta juntos en un hotel. Abrís la puerta, entrás y ¿qué les decís? No, yo no tengo que decir nada. O sea, porque es un problema de ellos. Es otro espacio. Yo no tengo nada que ver con eso. Y además, yo no quiero... No me interesa estar en ese espacio porque yo no quiero ser parte de un nuevo fracaso de la Argentina. Yo no quiero ser el responsable de que el kirchnerismo resucite y vuelva. Y yo no quiero ser responsable de que Máximo Kirchner sea presidente en el 2027. Entonces, yo lo que digo es que los colectivistas se vayan por un lado, los que defendemos la idea de la libertad, por otro. O sea, los que quieran venir a la Libertad Avanza o a conformar un frente para que representemos las ideas de la libertad y demos la lucha contra los colectivistas, que son los que hundieron este país, yo no tengo problema. Voy a pedir 30 segundos en la próxima, sí, porque me mata Alfredo. Horacio Rodríguez Larreta, tu amigo, tu compañero. Si Milei no se hubiera retirado de la votación, hoy no tendríamos un nuevo impuesto. Con respecto al impuesto de la semana antepasada... Se votó el presupuesto. Bueno, qué lástima, ¿no? Que sea tan mentiroso. Se tendría que llamar tasa Maya. Vamos por partes. Primero... Amaya, por eso. El diputado. A ver, vamos por partes, porque esto es muy importante. Mostrar cómo miente este señor. Sí. Punto uno. La primera instancia era dar quórum. O sea, yo no di quórum para un...
presupuesto que tiene 6 billones de pesos de déficit y al tipo de cambio con el que lo trabaja el gobierno serían 30 mil millones de dólares, que son nuevos impuestos, o sea, los vas a tener que pagar en algún momento. ¿Y después cuando pasó? Es el primer punto. Después vino la votación. Digo, están mis votos, o sea, los subí a internet y todo. O sea, que voté negativo, perdimos 180-22. Es decir, ganaron todos aquellos que tienen interés de que haya más presupuesto para gastar más ellos. Llámese, por ejemplo, la guita que fue a la UBA y que Jacobiti con luz todo y tetas estén todos contentos. Claro. ¿No? ¿Y en esa tasa en particular o ese impuesto? Bueno, a ver, en ese caso, la votación salió 121 a 120, hubo uno de diferencia. ¿Y quién puso ese voto? Amaya votó a favor. Exacto, uno de Juntos por el Cambio. Entonces no vayan a buscar la culpa en otro lado. Lo que dice Larreta es... ¿Pero de qué viene a hablar Larreta? Si Larreta, digamos, te ha reventado impuestos, te ha aumentado los impuestos, te aumentó la deuda, digo, es bochornoso lo que hace. Además, por obras que son de dudosa utilidad. Acá dijimos que no estabas vos, no estaba Villarruel, lo volvemos a decir, no estaba Píparo, no estaba Stolbizer, no estaba Santo, no estaba Tejeda, no estaba Aguirre y Amaya votó a favor. No, y te voy a dar un dato que pero es todavía... No estaba. Yo te dije que te voy a dar un dato está que mal es... que no haya estado, te lo digo en la cara. No, pues, digo, eso lo podemos discutir, o sea, sí. Yo no tengo problema. O sea, yo cuando doy una votación y en general voto negativo, o sea, a mí no me interesa quedarme en la discusión del artículo por artículo, la particular, porque ahí es donde transan y roban. Entonces yo no quiero ser parte de eso. Es una cuestión, o sea, vos podrías decir, no, bueno, estás demasiado idealista. Bueno, sí soy como Ulises, me até al palo mayor, digo, ese palo mayor se llama moral. Y cuando yo veo a las ratas negociando y con pura corrupción en beneficio de ellos y en contra de la gente, yo no participo. Pero te voy a pasar un dato adicional, que no solo uno de Juntos por el Cambio hizo pasar ese cosa, sino que además hay 4 diputados, 2 de ellos radicales y 2 hombres de izquierda, aclaro así, que para esa votación se levantaron y volvieron para la siguiente. ¿Por qué? No sé, habría que explicarles a ellos por qué hicieron algo así, ¿no? Es raro, ¿eh? Digo, huele muy podrido. Huele a podrido. Todo, en realidad, digamos, te puedo asegurar que si pudieras estar ahí adentro, todo huele podrido, todo. Gracias, Javier. Un lujo, como siempre. Oh, por favor, gracias a ustedes. Para todos lados, parece Bolsonaro. Para mí no es Larretista. ¿Eh? Para mí no para es Para mí le cae bien Larreta. Entendí todo mal la entrevista. Está tensa. Gracias, está tensa el tema. Gracias, Sofía Diamante. Ya la veo Calabró, la veo Plager, la veo al